¿Qué tal? Como siempre, es un gusto recibirlos en esto que es La Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita. Y bueno, tenemos 30 minutos de información que se generan alrededor de la Universidad Michoacana. Comenzamos. Los días 15 y 16 de noviembre, la universidad será sede del primer foro de capacitación ambiental empresarial, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, con la finalidad de orientar a las diferentes empresas, industrias que existen en nuestro estado. El rector Medardo Sena González hizo mención al Laboratorio Nicolaita acreditado por parte de la entidad mexicana de acreditación e hizo hincapié en el escaparate que será este foro. Esta es la información. En relación a la acreditación para Michoacán, es muy satisfactorio tener ya varios laboratorios acreditados. La misma universidad tiene ya un laboratorio acreditado. Es importante que participe la entidad mexicana de acreditación, la EMA, como lo conocemos. No únicamente estamos avanzando en cuestiones ambientales que tienen que ver con análisis, evaluaciones, estudios de contaminación y propuestas de solución a la contaminación del aire, del suelo, del agua, sino que también están atendiendo otros sectores importantes como el mezcalero, como lo que tiene que ver con la regulación de las bombas despachadoras de gasolina, etcétera, etcétera. Por otra parte, la Facultad de Arquitectura cumplió 40 años y se engalanó con actividades que reconocieron a sus egresados, que se han destacado a nivel nacional e internacional a través de conferencias y presentación de sus proyectos actuales. La Facultad de Arquitectura celebró en grande el 40 aniversario de su fundación. Una serie de conferencias magistrales, talleres, mesas de diálogo y eventos culturales engalanaron esta conmemoración. Yonuen Yolanda Vargas Muñoz, secretaria técnica de esta dependencia nicolaita, subrayó que además se buscó reconocer a los egresados que han destacado a nivel nacional e internacional. Durante la inauguración de este evento, el secretario general de la Casa de Hidalgo, Salvador García Espinosa, resaltó que a 4 décadas de la fundación de la Facultad de Arquitectura, resulta indispensable reforzar los vínculos con el sector productivo y fortalecer los ya existentes en aras de ofrecer mayores oportunidades en el mercado laboral a sus egresados. Por su parte, el director de dicha institución, Juan Alberto Bedoya Arroyo, aseguró que son muchos años de historia y trabajo los que han llevado a la dependencia nicolaita a niveles de competitividad nacional, e indicó que la facultad tiene como retos el incremento de la matrícula y garantizar la eficiencia terminal. También la Facultad de Biología celebró sus 45 años de vida, donde recordaron la historia, los logros obtenidos, para lo cual organizó una serie de conferencias, talleres y presentación de películas a cargo de investigadores de talla nacional e internacional. Con una variedad de actividades que incluyen conferencias magistrales, concursos y cine comentado, la Facultad de Biología conmemorará el 45 aniversario de su fundación este mes de noviembre. Durante prácticamente todos los días, a las 12 horas, profesores e investigadores nicolaitas ofrecerán una conferencia en dicha institución, donde destacan temas como la edad de hielo en Michoacán de la doctora María Luisa García Cepeda, así como la evolución en el océano del doctor Víctor Piñeros Jiménez. Mientras que habrá cine comentado el miércoles 14 con la proyección de la película Guerra de Fuego y el martes 20 del filme Tiburón, las cuales se presentarán a las 17 horas. Asimismo, destacan los concursos de videovideos, la porra oficial de biología y de biomurales, a realizarse los días 22, 23 y 28 del mes en curso, respectivamente. Para conocer a detalle sobre este programa de actividades, ingresa a la página bios.biologia.mich.mx. Y
Y quien se convirtió en la primera sede de la Feria de Ciencia y Tecnología del Bachillerato Nicolaita fue la preparatoria Melchor Ocampo, que inició el ciclo que recorrerá los 7 planteles nicolaitas para acercar a los jóvenes al quehacer de los investigadores. Parte del quehacer de la universidad es acercar a los jóvenes con el trabajo de los investigadores, y estos a su vez los motiven a continuar sus estudios y se reflejen a través de ello. Por lo cual se realizó por primera ocasión en el patio de la preparatoria Melchor Ocampo la Feria de la Ciencia y Tecnología del Bachillerato Nicolaita. A partir de esta se mostró la tarea de los investigadores que exhibieron sus proyectos. Al hacer uso de la voz y con la representación del rector Nicolaita, Salvador García Espinosa, secretario general, hizo alusión a la Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Ciencia y la Tecnología realizado a jóvenes mayores de 18 años, donde el 10% ha asistido a un planetario y un 13% a una exposición o una feria de tecnología y ciencia. Razón por la cual la relevancia de realizarse y llevar estas actividades, que solo es una muestra del mundo de la ciencia y la tecnología, agregó que es parte de la educación integral que se ofrece y se trata de formar mejores seres humanos. Necesitamos llevarle a los jóvenes, o traerles, porque estamos aquí en la preparatoria Melchor Ocampo, traerles a los jóvenes la exposición. Necesitamos, como bien decía el doctor Jaime Espino, acercarles una pequeña muestra de ese mundo de la investigación y la tecnología. Aseveró que la primera opción de estudios entre los jóvenes está el área de la salud, que es su primera opción de estudio entre los jóvenes, seguida de humanidades y ciencias de la conducta, después encaminada a las ciencias sociales, biología y química, físico-matemáticas y mucho después biotecnología y las ingenierías. Recordó que en México y otros países lo que se ocupa son científicos y hacer de la ciencia y la tecnología algo más cotidiano, tarea en la que se ocupa actualmente la Universidad Michoacana. Para mí ser parte de la comunidad nicolaita, ser parte de esta universidad, me llena demasiado orgullo. Una universidad con gran historia, una universidad que es la cuna de muchos pensadores, que es una universidad que es tan importante para México y que lo sigue siendo ahora, una universidad reconocida internacionalmente, y eso me llena de mucho orgullo. Yo lo comparto en cualquier foro en el que me presento, un orgulloso nicolaita, un egresado de esta universidad. No se vaya, vamos a una pausa y regresamos con más información que se genera en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya volvemos. Y precisamente para mostrar la tarea de los estudiantes investigadores que se presentaron en esta feria, les presentamos a un joven de la Facultad de Mecánica, quien desarrolló un sistema de mantenimiento de un animal. Este proyecto es un sistema de control de temperatura específico para una especie de tortuga. ¿Cómo funciona este sistema? Cuando la temperatura va disminuyendo, yo le voy a poner una temperatura fija, 25 grados. Cuando la temperatura va disminuyendo de 25 grados, se va a activar el foco, que dependiendo de qué tanto vaya disminuyendo, esa va a ser su intensidad luminosa.
cuando de los 25 grados, que es la temperatura que yo le puse, vaya aumentando, o sea que esté haciendo más calor, se van a activar estos ventiladores. Este como que no quieren. El chiste de esto es de que haya un flujo constante de aire. Un ventilador va a meter aire y el otro lo va a sacar para que haya un flujo constante de aire. Muchas veces uno, cuando es dueño de alguna mascota, no se les, se nos olvida darle de comer a las mascotas. En este caso no va a pasar eso. Esta hélice va dentro de este contenedor, que es un contenedor de comida. Este lo llenamos y cada 24 horas le va a dar de comer a la tortuga. Gira, da una cierta cantidad, vuelve a girar, da una cantidad, 24 horas, da otra cantidad, 24 horas, vuelve a dar la misma cantidad siempre. Esto se supone que es una bomba, nada más que no me iba a traer toda la máquina, pero son dos tubos, uno mete agua y el otro lo saca, y ahí va a haber un filtro. Esto es para que constantemente se vaya limpiando el agua de la tortuga o de la especie que esté aquí adentro. Y como lo quiero para algo científico, hay un medidor de temperatura aquí enfrente donde está diciendo a qué temperatura está el sistema, y lo que nos ayuda a medir la temperatura es este cuadrito chiquito, que es un sensor de temperatura. Voy a activar la luz para que se alcance a ver. Este cuadrito chiquito que se ve aquí es el sensor de temperatura. Este manda señales analógicas para que uno lo lea aquí y sepa a qué temperatura estamos. Todo esto lo hice para que sea autónomo, para que no te preocupes tanto por la criatura, porque por la, el animal, porque muchas veces uno no sabe cómo cuidarlos, no tiene el tiempo, no tiene la chance o las ganas de cuidar a esta especie. Entonces yo quise hacer esto para poder conservar una especie en específico. Dentro de la sección de movilidad internacional, nos visitó Lady Milena Ávila, de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien realizó una estancia en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Nos contó su experiencia y lo que le deja estar en la Universidad Michoacana. Buenos días, mi nombre es Milena Ávila, soy de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la sede de Bogotá. Mi carrera es Contaduría Pública. Seleccioné la Universidad de Michoacán porque es una universidad que me permite conocer variedad de culturas, además me ofrece ver unas materias que en mi país de pronto no las encuentro. Mi paso por la universidad ha sido gratificante, ya que he conocido diferentes culturas, he conocido gente muy amable, la universidad nos ha atendido muy bien, y pues los invito a formar parte del programa de movilidad, ya que es un programa que nos ofrece diversidad de oportunidades para conocer culturas diferentes. Los invito a ir a mi país, es un país lleno de gente muy amable, en el cual pueden conocer muchas cosas, así como acá somos muy unidos, muy amables. Y pues yo vine a esta universidad a presentar mi opción de grado, la cual nos hicieron una práctica con tres sinodales y pues han sido todos muy amables. Entonces los invitamos a ser parte del programa de movilidad, se pueden ir a un semestre, un año, como mejor les parezca. En más información, el Sistema Bibliotecario de la Universidad Michoacana logró su certificación internacional por parte del Sistema de Gestión tras comprobarse que sus 6 procesos de soporte sobre calidad de servicio se cumplió con los requisitos del modelo de excelencia y mejora continua. La Red de Bibliotecas de la Casa de Hidalgo cumple con los estándares de eficiencia de que establece la norma internacional ISO 9001-2015. Al comprobarse que en 6 procesos de soporte sobre calidad de servicio se cubren los requisitos del modelo de excelencia y mejora continua. El director general de Bibliotecas de la Universidad Michoacana, Bernardo Enrique Pérez Álvarez, informó sobre esta notificación satisfactoria que hizo llegar a la máxima casa de estudios de la entidad, la firma IQS Corporation SADCB, tras la auditoría de certificación que realizó en el mes de octubre. Al respecto, el rector Nicolaita Medardo Serna González subrayó que este reconocimiento fortalece la operación con calidad de los diversos programas educativos de la Casa de Hidalgo, impactando favorablemente la educación que reciben 55.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado.
Dentro de la sección de Universidad en Movimiento le presentamos al Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas y la tarea que realiza en temas de desarrollo de tecnología e investigación científica. En el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas se realizan una gran cantidad de investigaciones en las áreas de polímeros y materiales, productos naturales y ciencias orgánicas. Una de las investigaciones más destacadas es la formación de moléculas sencillas a moléculas más complejas mediante el uso de catalizadores metálicos en aras de mejorar la eficacia de los materiales y hacerlos reutilizables. Por otro lado, se maneja la contraparte de esta investigación para la cual se emplean catalizadores libres de metales. El objetivo de esta práctica es realizar una síntesis que sea amigable con el medio ambiente. Es de señalar que el material utilizado para las prácticas es muy diverso, ya que cuenta con cristalería, parrillas de agitación, materias primas y una gran extensa variedad de disolventes. Para conocer más sobre el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, puedes acudir al edificio B3 de Ciudad Universitaria. Después de la pausa, más detalles que acontecen a nuestra máxima casa de estudios. Espero que nos acompañe porque ya volvemos. A mí me honra mucho estar en una institución que es pública, que además ha acogido el pensamiento crítico, la creatividad, y en una nota muy personal, una universidad con la que mi padre estuvo involucrado, porque él en algún momento dado de su vida, ya rebasados los 80 años, decidió instalarse en Morelia, venir aquí, y aquí donó su biblioteca. Entonces, parte del legado de mi padre está en esta universidad, entonces a mí me da una alegría enorme. Les comento que el INE abordó el tema de las remesas que se esperan recabar en este 2018 y lo contemplado para el próximo año. Esto es lo que nos informan. Este año se espera que arriben al país más de 33 mil millones de dólares en remesas, en tanto que para el 2019 se contempla un incremento del 3%. Estas cifras las dio a conocer el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Plinio Hernández Barriga, como parte de su investigación Pronóstico de las Remesas Familiares en México 2019. Considero que el impacto que puede tener está relacionado con lo que sería la programación financiera de los municipios, del estado, del país, porque finalmente las remesas son un flujo de ingresos muy importante en el país, representan hoy en día más del 3% del Producto Interno Bruto, y eso pues las hace una variable importante para definir incluso la propia dinámica nacional de la economía. Lo anterior lo refirió luego de crear dos modelos de medición a los que denominó evaluaciones ARIMA y ARIMA X, los mismos que dan dichos resultados a la hora de su comprobación. De esta manera, el profesor Nicolaita aseguró que por el momento no se observa un impacto negativo en el envío de remesas por las políticas de endurecimiento del presidente Donald Trump,
A la fecha, ha llevado dos grandes evaluaciones que cubren del 2008 hasta los últimos meses del presente año, con las cuales se pueden obtener pronósticos futuros que permitirán encauzar las políticas públicas en materia de migración. Con 60 décadas a cuesta, la Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres se ha convertido en un referente estatal y nacional por su vasta gama de publicaciones antiguas y de actualidad. Hoy en día es visitada por cientos de estudiantes, profesores e investigadores nicolaitas, así como por la ciudadanía en general, en el edificio de documentación y archivo de la Universidad Michoacana. ¿Pero sabías que a lo largo de 60 años de su fundación, la Hemeroteca ha sido instalada en 8 recintos diferentes? El primer espacio que la albergó fue el Salón de la Antigua Escuela Industrial para Varones, hoy Centro Cultural Clavijero, lugar en el que se inauguró en septiembre de 1958 por el profesor Jesús Romero Flores. 9 años después, se consideró pertinente trasladar el acervo de libros, revistas y periódicos al edificio donde estaba la secundaria femenil en Avenida Madero Poniente, esquina con Rayón, donde hoy en día se encuentra una casa de estudiante nicolaita. En este recinto, la hemeroteca fue reinaugurada en mayo de 1967. Posteriormente, en memoria de uno de los periodistas michoacanos más ilustres de Morelia, se le asignó el nombre de Hemeroteca y Sala de Lectura Mariano de Jesús Torres. Para 1971 cambia nuevamente su ubicación y es instalada en el antiguo edificio del PRI, hoy Cámara de Diputados, donde se reinauguró el 30 de septiembre de ese mismo año. Tiempo después, la Comisión de Luz y Fuerza prestó temporalmente un local en el Portal Valladolid del centro de la ciudad para albergar a la Hemeroteca Pública. En los 80, el acervo hemerográfico es rescatado por la Universidad Michoacana e instalado en el ala izquierda de la nave principal de la Biblioteca Pública Universitaria, edificio restaurado durante los años de 1983 a 1985 y en cuyo periodo fue almacenada esta colección. En 1992, las autoridades universitarias le asignaron un nuevo edificio en la calle León Guzmán número 101 en el centro de la ciudad, lugar en el que permaneció por 14 años. Sin embargo, por necesidad de espacio, la hemeroteca fue reubicada en enero de 2014 a la calle Santiago Tapia número 648, donde se mantuvo durante 8 años para finalmente arribar a Ciudad Universitaria en 2011. Les comento que el Museo de Historia Natural presentará del 28 de noviembre al 1 de diciembre una serie de selección de 22 cortometrajes, cápsulas, magazines, documentales dentro del Múnich 2018. Esta es la información. Con el objetivo de fomentar la difusión de audiovisuales científicos, tecnológicos y de innovación en México, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano se suma a la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, dentro de su participación en la Múnich 2018, donde se presentará del 28 de noviembre al 1 de diciembre con selección de 22 cortometrajes, cápsulas, magazines y documentales que incluyen temas variados relacionados con la ciencia y la tecnología. De esta manera, el Museo de Historia Natural continúa con su labor de incentivar el interés de los niños, jóvenes y público en general hacia la ciencia, tecnología e innovación mediante la divulgación científica. Recuerden que esta es entrada gratuita. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que estamos en redes sociales, YouTube, Twitter y también Facebook. Todo esto como TV Nicolaita. Espero que nos hagan llegar sus comentarios y seguramente serán tomados en cuenta. Yo me despido. Hasta pronto. Esto fue Los Nicolaitas.